A finales de los 90, Adal Ramones se posicionou como uno de los cantores mais populares graças a seu trabalho como titular ao frente del programa Outro Rolo. Uno de seus cópices em essa aventura foi Maurício Castilho, que em además de ter grandes recuerdos a seu lado, destacou que la presença de Ramones, ahora em Azteca como cantor de la Academia, es bueno para ambas televisoras, lo vio muy bien. En la televisión moderna se terminou la hegemonía de una sola empresa. Televisión Azteca ha hecho un gran esfuerzo por competir y actualmente la competencia está más dura que nunca. Creo que el hecho de que Adal Ramones esté trabajando ahí le proporciona un equilibrio fundamental a la televisión mexicana, entonces ahora se compite fuertemente. Sin embargo, Castillo también dijo que aun cuando él pertenece a la televisora de San Ángel, cuando se trata de comentaristas deportivos, prefiere a la competencia. Es el equilibrio de la competencia así que se superen a K y Y se superen a LA. Me parece que Adal quis uno de los cantores más experimentados que había de este lado Y que se vaya para LA, equilibra Y, eso está bien. Hemos tenido Aco e a Marco Antônio Régio que está em outra empresa de A, porque não importa, estamos em la época donde la gente vai bien e Y não importa, lo cual também me parece bastante sano. Creo que se tienen que abrir los espacios, hacen falta cantores Y comediantes, e eu prefiro milhão de vezes escutar a Luis García Y a Martinoli que a los cronistas de Televisa Deportes, no me gustan, punto e Y san mis cuates. Tono de Valdez is amigo ísimo mío e Y ao perro Bermudas no Lotolero. Me parece que García Y Martinoli le dieron un nuevo estilo que ahora rige Y que está formando a las nuevas generaciones. Elos avanzaron Y acá no se avanzó, dijo. Si bien le gustaría que me caigo de risa programa en el que actualmente participa, tuviera más temporadas o fuera otros lugares, riso hincapié en como la comedia no ha logrado despegar en la televisora de San Ángel de la manera en que el que se era. Com la Academia e com o Masterchef e com la Resolana de El Capipo se agarra um sector de gente bem grande e Y bem fuerte que creo que Televisa não ha podido recuperar, então se esbna e uma luta frontal interessante. A ser que los domingos se recuperem com algo de variedade Y que raia nuevos comediantes que se ledem los espacios como lo estão naciendo olhar, mais informação em MSN, Adal Ramones Y Carla de la Mora, fotos Y detalhes de su boda leva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y signos.